Hello, guys. Hi. Hi, teacher. Hi, how are you? I'm fine. Excellent. I'm fine. Thank you. And you? Okay, I'm fine as well. Thank you for asking. Today, guys, welcome, 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 bienvenidos, gracias por estar a tiempo, that is really good of you, súper bien de parte de ustedes, because you're very responsible, muy responsables, así que es súper good. We will continue, vamos a continuar con, guess what, ¿qué tema creen que nos toca hoy? Ahora nos toca ver el tema número 2, ¿ok? Obviamente vamos a repasar también el tema número 1. We will review, ¿ok? Review the topic number 1 and we will start, vamos a comenzar, start the topic number 2, ¿ok? Got it? ¿Estamos? All right, Cristian siempre es el último que me apaga la cámara. La próxima vez que veamos el último que enciende la cámara, le vamos a poner penitencia, ¿les parece? Penalty. ¿Ok? Very good, guys. Did you watch the videos? ¿Sí pudieron ver los videos, chicos? No me van a decir que no, porque tenemos un poquito de tiempo para hacerlo. Así que, guys, today we will talk about something important. Yo sé que vamos a ver estos temas más adelante, pero vamos a comenzar con el this y el these. ¿Vean la diferencia? This, these. ¿Escuchan la diferencia? This, these. Voy a alargar o estrechar, ¿verdad? A dar un stretch a esta, a la segunda pronunciación, sería esta. El that y el those la vamos a dejar para más adelantito, pues porque creo que con this and these tenemos bastante trabajo por hacer. Así que solo déjenme alargar un poco la imagen para que la puedan ver. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. 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 Very good, guys. Okay, so we will practice also, vamos a practicar nuevamente el verb to be, ¿ok? Pero lo vamos a utilizar ya hablando de this and that, ¿ok? Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia de el this y el these? ¿Alguien sabe? No, ok. This is for singular. Very good, and singular. Is plural. Nice, Kevin. Very nice pronunciation. Vamos a comenzar pronunciando este this. Miren, no abro mucho mis labios, ¿ok? Everybody repeat. This. This. Yes. ¿Ok? Yes. So, vamos a ver. I'm going to show you. What is it? Well, se me perdió. I lost the other lipstick. Give me a moment. Okay. Anyways, this is this cuando estamos hablando de singular, all right? Just for one thing. Puedo ocuparlo para personas, para objetos, object, people, all right? This day, all right? This day is Wednesday, yes? Yes? Good job. And obviously, we will start to ask questions with the verb to be. ¿Cómo se hacen las preguntas? Si se fijaron, algunos que vieron los videos, ¿cuál es la diferencia de hacer statements, como decir, this is a lipstick, por ejemplo? ¿Cuál sería la forma de hacer preguntas? ¿Se acuerdan? Vamos a mezclar el this is y el these, que es plural, ¿cuál vamos a ocupar ahí?
Ah, vaya, no vieron los videos, entonces se los voy a mostrar acá. Just a moment, vamos acá. Con, nos quedamos con el verb to be. No me acuerdo que habíamos terminado, pero sí me quedé básicamente como para hacer preguntas. Ajá. Hola. Yes, Fares. Yes, Fares. Tell me. Siempre iba antes el verbo to be y luego iba el sujeto. Ok, entonces para si hacer yo la digo, pregunta, I am, muy bien, Fares, very good, thank you. Sí, es muy correcto what you're saying, I am, yes, I am, es una afirmación. ¿Cómo diríamos que yo no soy entonces o yo no estoy? I am not. I am not. I am not. Muy bien. Ahora, para hacer preguntas, vamos a hacer ese intercambio, ¿ok? En lugar de decir I am, ¿cómo les pregunto? Am I a man? ¿Soy yo un hombre, aunque ando vestida casi que? Am I a man? Yo les pregunto, ¿soy yo un hombre? No. I am not. Are a man? No. Are you? Me preguntarían, all right? Ahora, yo me pregunto a mí, yo les pregunto a ustedes, ¿soy yo? Am I? Ajá, what is the answer? Not. No. No. You are a woman. Exactly, very good. Oh, you are not a man. Muy bien, negativo, you are not. Oh, you are a woman. You are not. Okay. Am I a grandmother? ¿Me ven cara de abuelita? Am I a grandmother? No. You are not. Okay, very good. Ahí no, le vamos a poner. Muy bien. No, you are not a grandmother. Todavía no. It's my baby. My daughter is very young. Estamos escuchando la asamblea por ahí. No se me distraigan, chicos. All right. Welcome a los demás, pues, que se acaban de incorporar. Bienvenidos. One more time. Estamos. Ok, Jaime. Va a estar escuchando, dice, porque está manejando. Lo importante es que también no se pierdan la clase, chicos. ¿Ok? Hello. Can you hear me? ¿Me escuchan? Gracias. Ahorita solo voy manejando. Ok, perfect. Yes. Very good, guys. Entonces, yes. Am I? Thank you. Am I? Para preguntar, ¿eres tú mamá o eres tú padre de familia? ¿Cómo preguntaría? Are you the father? A father? Okay, are you a father or are you a mom? O para las chicas, okay? Le voy a preguntar entonces a Claudia. Are you a mother, Claudia? Yes, I am a mother. All right, very good. Ahora le voy a preguntar para tercera persona, hablando de ella, ¿cómo preguntaríamos si, vamos a ver, Melvin, help me, ayúdame, ¿cómo preguntaría? ¿Es Claudia una mamá? She her mother? Her or she? She. Sí. Ok, very good. Vaya, les voy a poner acá la pizarra. New shirt here. Para pues que lo veamos mucho más fácil. Ok. Here we are. Tenemos. I am. Vamos, conjuguemos. ¿Cuál sigue? What is the next subject? I am. Ajá. You are. You are. Muy bien. You are. You are. Next. ¿Terceras personas? He. He. She. She. Ajá. She is, right? She. Ahora, she is. Nice. Very good. She is. Y para los objetos, cositas. It is. Very good. It is. It is. Esta es la forma affirmative. Okay. It is. We are.
para los plurales. ¿Y el otro? They are. Vamos a ver, ¿cuáles eran las contractions? I'm. Muy bien, very good. Your. His. Muy bien. What is next? She's. Is. It's. Muy bien. We are. We're. Okay. There. Vaya, chicos, que alguien esté por ahí, ayúdeme. ¿Quién es que está haciendo ruidito? ¿Ok? Porque estamos en la clase, porfa, por consideración a los compañeritos. Acuérdense, porfa, si no vamos a estar hablando sobre la clase o repitiendo sobre la clase, estamos hablando de la novela o estamos hablando de qué, de la noticia o que a qué hora va a terminar la clase para ver si salimos ahora. No, ¿verdad? No es la idea, chicos, porque nos estamos distrayendo. Así que la forma afirmativa sería acá. Entonces, I am. Ahora, ¿cuál sería la forma negative? I am not. I am not. Very good. I'm not. Muy bien con la contracción. Very good. Ahí sería entonces la forma negative. ¿Ok? La forma negative. Y usted... ¿Cuál sería, chicos, la estructura que ustedes pueden observar? Sorry. En forma afirmativa, es básicamente primero los subject. Good evening, good evening. Welcome, welcome. Ok. Tenemos el subject o el pronombre, ¿verdad? Yo necesito decir he is todo el tiempo y si no sé de quién estoy hablando, de tantos que están, he is in the class, ¿de quién estoy hablando? Entonces, es más fácil que yo me refiera a Kevin is in the class. Jaime is not in the class, ¿o sí? Melvin is in the class. Aparentemente no sabemos porque no los vemos. Ok, entonces... Podríamos entonces sustituir, acuérdense que el pronombre es el que sustituye al nombre. Nombre, muy bien, very good. Hay cositas, chicos, que ya las sabemos porque pues lo vimos algo de gramática en el colegio también, ¿verdad? Entonces, un sujeto no necesariamente va a ser solo un pronombre personal, sino que puedo pues referirme a qué, al doctor, a la teacher. Sí, depende de quién hablo. Entonces, un subject y luego el verbo, básicamente. Para forma negativa, ¿cuál sería la estructura? Fácil. Primero el verbo. Ajá. Sujeto. Sería, la forma negativa siempre sería subject. Y luego, el verbo. Y luego, acuérdense, por favor. Muy bien, la palabra not, ¿verdad? No hay mucha diferencia. Verbo to be y luego la palabra not. Acuérdense de esta estructura, es bien básica, super basic, porque hay otras formas de conjugar, pero el verbo to be es de los que son diferentes a los demás. Así que, ¿cómo sería entonces negativo? Ya lo dijimos. I am o I am. I'm not. Not. Muy bien. Y simplemente le agregamos la palabra not y ya estamos hablando de forma negative. ¿Ok? Ahí está. Ahora sí, para hacer preguntitas. Ahora sí, lo que me dijeron por ahí. ¿Sería entonces cuál? ¿Cuál sería la estructura? The structure. Muy bien, el verbo. Le vamos a dar vuelta, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer un switch. Muy bien, primero el verb, estamos hablando del verb to be, obviamente, right? Then, plus the subject. El subject, muy bien. Dígame un ejemplo de subject, dígame un subject. Ya les di unos, vamos a ver si pusieron atención. Did you pay attention? I, you. Ajá, los pronombres personales. Aparte de pronombres personales, ¿qué otro podría ser? The name. The name of somebody, muy bien. Yes. El nombre de alguien o la profesión de alguien. Puedo decir, is Saúl
an architect? ¿Es Saúl un arquitecto? Preguntémosle. Ok, preguntémosle, ¿cómo le preguntaríamos todos a Saúl? Vamos, yo me lo pregunto, pero como ustedes no saben, vamos a preguntarle directamente a Saúl. Pregúntenle a Saúl. Are you the architect? Are you... Very good, ok, ahí are estamos. You an architect? Ya vamos a ver cuándo decir a o an, ok. En general, ocupamos este a. Yo sé que lo vamos a ver después, así que no... No nos preocupemos si estamos como que cuando ocupo a, cuando ocupo an. Básicamente, si es an, ¿se ha fijado que nosotros no decimos la agua? ¿Por qué creen? Decimos porque el agua, ¿verdad? En vocal e inicia exacto, en vocal. Exacto, muy bien, Claudia. Thank you very much. Entonces, si en general, si el sonido viene con vocal, entonces vamos a usar an. An architect, an apple. Pero si digo a teacher, ¿por qué digo a entonces? Comienza con una consonante. Porque comienza exactly con una consonante. Very good. Eso básicamente para que, pues, a grandes rasgos tengamos cuándo ocupar cada una de ellas. ¿Ok? Siempre, como les dije, cuando estamos hablando de you, are you, ¿sí? La diferencia es que siempre ocupamos el artículo a or an para hacerlo más específico de que hablo solo de una persona, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, esa sería nuestra pregunta. Ayúdenme a preguntar entonces. Saúl, are you an architect? Todos le preguntamos. Ahora, Saúl, answer me. Ajá. Saúl, can you hear me? No. Okay, I am not. Y está dando la forma negativa. No, I am not. Very good. Vamos a hacer otra preguntita a Luis Fernando. Luis Fernando, is... Miren, lo que cambia es... ¿Qué? ¿Cuál puedo poner aquí? ¿De quién pregunté? Luis. Ok, vaya. ¿Is Saúl? Esa es la pregunta. ¿Is Saúl an architect? Ajá. Respóndame, Luis. Ok, I am not, porque yo le preguntamos directamente, si le pregunto a Saúl, are you an architect? Él me dice que no, I am not. Pero si le pregunto a Luis Fernando por Saúl, is Saúl an architect? ¿Qué me respondería? Miren, aquí tenemos el sujeto, aquí está el sujeto, aquí está el verbo are, is, y you es el sujeto. Ahora, ¿por quién pregunto? ¿Cómo respondo, Luis Fernando? Está en mute. Dele vuelta. Hagan ese intercambio para responder. Ajá. Are you not? No. Is Saúl, fíjese cómo es el sujeto y verbo, es en afirmación. O si es negación, decimos sujeto, verbo, I am, you are, she is, etc. Pero aquí pregunto por Saúl. ¿Ok? O lo pondremos más fácil. Is he an architect? ¿Cómo respondería? No, he isn't. More good. That's correct. No, he isn't. All right, Luis Fernando. No, he isn't. All right. No, él no es. Si se fija, he lo ponemos antes para hacer afirmación. Is lo ponemos después en afirmación. En pregunta lo intercambiamos. ¿Estamos? Yes. Ok, ¿cómo preguntaríamos? Yes. That's correct. Ok, thank you. How can we ask? ¿Cómo preguntamos entonces? ¿Son ustedes doctores? Tal vez alguno que otro va a ser doctor, but todos, no creo que todos tengamos esa profesión en general. Are you doctors? Miren, ahí, si yo le digo a alguien... Are you doctor? Ajá, doctor. Si yo le pregunto así...
Are you a doctor? Le estoy preguntando solo a alguien. Vamos a ver, Roberto, Alexander. Are you a doctor? Ahí solo nice. Se pone la S. Exacto, ahora lo vamos a hacer en plural. ¿Son ustedes doctores? Are you? Ya no le pongo A, sino que le pongo la S, como dice ahí el compañero. Are you doctors, guys? ¿Con qué responderían si yo les digo you, doctors? No, we are not. Muy bien. ¿Son ustedes? Ustedes responden con una el pregunta. We. Dígame. No, we are not. ¿Por qué se les quita la A en ese caso? Si usted es, ¿eres tú un doctor? Porque estoy hablando de tú o de usted. Ah, ya siempre acá, por lo mismo. Exacto. Aquí porque ya no es, está hablando en... No, pregunto a todos. Si se fijan, por eso les digo, ¿por qué el you suena a veces como singular y en otros casos es plural? ¿Ok? Y con esta S nos guiamos que estamos hablando en plural. Tell me. Ya es singular, por eso que no puede... Exactly. Entonces, si yo digo, are you, ¿con qué sujeto respondo? Pregúntenme. Pregúntenme, are you a doctor? Ajá. Are you a doctor? Are you a doctor? I am not a doctor. Ok, ahí está. Si digo you y me preguntan solo a mí, digo I. Si yo digo you y son dos o todos ustedes, ¿cómo respondemos? ¿Cuál es el sujeto del plural? No, we are not. Muy bien, Leslie, very good. No, we are. Ahí ya contestamos, ¿verdad? Aquí, I, porque estamos hablando de uno. Y si hablamos de varios, más de dos, pues decimos we. All right. ¿Preguntas con el verbo to be, guys? No. No. Ok. No questions, vaya. Entonces continuamos con la parte que les estaba mostrando. Vamos a usar entonces el this. This, this, ¿ok? Cuando hagan el this, que estamos hablando en plural, ¿cuál utilizaríamos si yo solo digo this? Fíjense, this. ¿Cuál verbo? Is, muy bien. Si ya yo digo this. Are, ok. Y ustedes pudieron observar en el video, acá, en los videos, pues que ese es el próximo tema. Por cierto, chicos, yo ya lo contesté, pero bueno, ayer, no sé si todos estuvieron en la misma página, aquí están las respuestas, ¿verdad? De cuándo ocupar am, is, o are. ¿Estamos? Eso lo hicimos sí. Ayer. Very good. Ahora, ¿qué nos falta? Yo sé que nos faltan los números. Ya los vamos a numbers. Exactly. Los vamos a repasar en un momento. Sin embargo, para este día, lo que vamos a hacer es... Hola. Yes. Yo me equivoqué en la actividad en lo último donde dice... Si no me mal me acuerdo, es Steven y luego dice nice to meet you. Ah, vamos atrás entonces. Muy buena pregunta. Si tienen dudas, hay que aclararla, ¿ok? Entonces, thank you for the question, Faris, ¿ok? Ahorita le comento. Let's go back. ¿Por qué? Yo estuve viendo el video y si alguien no lo vio, esta partecita estuvo como cubierta porque yo tenía como las fotos de las personas que estaban conectadas. Ok, le vamos a poner mute a las personas cuando yo les pida que repitan. Sí, me ayudan y se quitan el mute, ok. Pero al momento que estoy explicando, sí quisiera que pongamos un poquito de atención y le pongamos el silenciador por el momento porque sí tenemos a veces... los compañeritos o los familiares que también están como hablando, ¿verdad? Y yo sé que estamos en casa, así que no, yo entiendo. Pero sí, para que no haya ningún problema, les voy a poner el calladito, así que no se vayan a sentir mal. Pero ustedes pueden quitar el mute, silenciador, en cualquier momento. Your question is que Steven, ¿verdad?
Ok, yes. Very good. Vaya, fíjese. En este caso es una conversación. Ok, yo le pregunto a alguien. O sea, como quien dice, mire, vaya al seguro y pregunte por el doctor Calderón. Ya le doy la palabra a Emerson, ¿ok? Pregunte por el doctor Calderón. No, pero yo voy a preguntar por Steven, ¿ok? Y entonces vengo yo y le pregunto a, vamos a ver, ¿a quién no le he preguntado ahora? Jennifer. Dice Jennifer. Yo le pregunto, Jennifer, are you Steven Carson? Obviamente no me va a decir porque ella es una chica, ¿verdad? Ok, are you Steven Carson, Jennifer? Su respuesta es, no. Exactly, no, I am not. Pero viene Jennifer y me dice, mire, yo me llamo Jennifer. My name is Jennifer. My name is Jennifer. Exactly. Puede decir I am o puede decir my name is, ¿verdad? Yo soy o mi nombre es Jennifer. En este caso, no es Steven, sino que a la persona que le preguntaron, espero que no me alargue mucho con esto, se llama David Medina. Entonces, él viene David y le dice, no, yo no soy, yo soy David. Entonces, y dice en my name is, perdón, o si mi nombre es David. Viene Steven y le dice, yo no, ok, Steve, perdón, viene David y le dice, fíjate que Steven está allá. Steven is there, está por ahí, ¿verdad? Allá, aquí o ahí. Ayer hablamos de over there. Entonces, viene esta persona y le pregunta a otra persona otra vez, hey, are you Steven? Otra vez le vuelve a preguntar, ¿sí? ¿Eres tú? Acuérdense, la respuesta está abajo en el cuadrito. ¿Eres tú, Steven? Ahora sí encontré a Steven, ¿sí? Entonces dice, hi, I am Nicole. Ay, entonces me presento y le dice, hi, I'm Nicole. Y le dice la persona, bueno, yo soy Steven, mucho gusto. Ok, y entonces, ¿qué dice Steven? Dice, sí, hola, soy Nicole. Hello, hello. Hola, estaba presentando. Ay, Dios mío, ay. No estoy presentando la pantalla. Siempre la. Hace un momento. Tan lindo, gracias. Vaya, ahorita se los estoy mostrando otra vez, ¿ok? Perdón, siempre dígame cuando. A veces no me doy cuenta. Hoy sí lo están viendo, guys. No se preocupen. Gracias por confirmar que están viendo la pantalla correcta. Hoy sí la ven, ¿verdad? Yes. Hey, cambiemos por Steven a Kevin. Hey, excuse me, are you Kevin? Yo le pregunto a Emerson y Emerson me dice, no, yo soy Emerson, me va a decir él. Viene Emerson y le dice, hey, Steven está allá. ¿Ok? Viene la persona que está buscando a Kevin y le vuelve a preguntar, ¿eres tú, Steven? Y ya le pregunta justamente al propio que es Steven. No tenemos aquí al Steven. Entonces, y le dice, yo soy Nicole. Hola, yo soy Nicole. Y viene Steven y le dice, ah, es un placer o es un gusto. It is nice to meet you. A eso se refiere. Ok, no sé si pude contestar su duda, Faris. Sí, sí. Sí, porque no logré captar que era un it is. No se preocupe. And thank you. Yo sé que tal vez, chicos, no se queden con la duda porque a veces eso es como que, ¿y por qué dice Steven it's? No, ¿verdad? Ajá, porque Steven y tiene los dos puntitos. Lo que responde él es como, hey, it's nice to meet you. Es un placer conocerte. ¿Estamos? Por eso es it is, ¿ok? Nice. Another question tenía. Muy bien, thank you. Emerson me había levantado la mano y luego Leslie. No me iba para informarle que estaba proyectando la pizarra aún. Perfecto, gracias Emerson. Igual escríbanme en el chat, ¿verdad? Y no tengan pena de interrumpirme, solo digan, mire, está mostrando siempre lo mismo, ¿ok?
porque a veces se nos va, ¿verdad? La escucha, como dicen ahí. Leslie, what is your question? ¿Cuál es su pregunta? What is your question? Lo que pasa es que yo estaba haciendo los ejercicios y los audios no los pude oír, no se podían oír. O sea, no pude hacer esas dos últimas del primer ejercicio porque no se oían los audios. No los pude abrir. ¿Alguien más tuvo ese problema, chicos? A mí en uno me dio ese problema, pero lo que hice que me redireccionara a un, como un formato, no sé, en línea. Si lo hacen en computadora, con el F5 lo refrescan la página. Porque a veces, a mí me pasó también, pero es porque el internet a veces no está funcionando 100%, entonces se queda como que en blanco, en negro, mejor dicho, los videos, ¿verdad? Entonces tendríamos que tratar de ingresar otra vez y asegurarnos que todavía tenemos datos o estamos conectados a Wi-Fi. Ese es mi consejo, pero yo los escucho antes, por eso es que ya me puedo las respuestas, ¿verdad? Yo los hago antes que ustedes también. Claudia, any other question, Claudia? Sí, de hecho yo solo tuve problema en los números telefónicos, que no sé si es que yo no escuché, pero en el penúltimo número telefónico no aparece en el audio. Sí, cierto, igual. Sí aparece. Es el mismo Jennifer, exacto, Jennifer, muy bien. Escuchemos a Jennifer su respuesta, Jennifer. En los números, los dos últimos son el mismo número. Por eso yo no vuelvo a repetir. Sí, porque ya lo vamos a poner, ¿ok? No sé si les parece hacer eso ahorita o continuamos con el tema this and that, ¿ok? No sé si, o quieren escuchar el de los números. Igual nos ayuda a practicar listening, ¿verdad? Entre más lo escuchemos, pues mucho mejor. Lo que pasa es que dice... Vamos a ver, where is it? Ya les comento. Dice que como viven en la misma casa, el número de ellas, tanto de, quiero ver de quién eran los nombres. Nicole es, creo, la última. Nicole Johnson y Jennifer Miller. Ajá, gracias. Ahí está, es esta parte. Entonces, dice al final, si se fijan, el número de teléfono de James, no sé quién, es tal. Y ese es el ejercicio que ustedes tienen pendientes. Lo vamos a hacer si gustan para confirmar. Y acá dice, mi número de trabajo es... Y quiero ver... ¿dónde estaba? No, no era ese, era el ejercicio siguiente, este. Entonces, dice que como que Michael y Jennifer viven en la misma casa y dice, is the same, ¿ok? Es el mismo número. Por eso es que no lo repite, ¿ok? Si gusta, me avisan y nosotros lo escuchamos. Si ustedes gustan, yo se los pongo y los respondemos todos. ¿Me avisan? Levanten la mano quien está de acuerdo en revisar ese número. Ah, ok, así me gusta. Vamos a ver, ya llevamos varios, así que con un par de que tengamos esa duda, pues lo vamos a aclarar, ¿ok? No vamos a ir corriendo, pero pues lo importante es que ya lo hicieron, ¿ok? No vayan a venir como que, ah, ya tengo la respuesta. Esa es hacer trampa y no van a aprender, ¿ok? Así que lo vamos a hacer en este momento, ya que estábamos en esta parte. Denme un momento, vamos a compartir sonido. Un momentito. Me avisan si lo pueden escuchar. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? Vamos a hacer algo, chicos. 212. Ok, anótenlo ustedes y vamos a ver si ese es un ejercicio para ustedes. Lápiz, cuaderno, ok,
y después lo pasan si gustan o lo confirman con la respuesta que ustedes tienen. Obviamente, si ya le dieron revisar, ahí les va a parecer que lo tienen correcto. 2, 1, 2. ¿Ok? ¿Continuamos? 5, 5, 5, 1, 9, 3. Y el último no lo escuché, pero se lo voy a poner aquí mejor. 7. Ok, vamos a ver si es 7. Y no sé por qué aquí no lo puedo escuchar. Siempre tengo que abrirlo antes. Ya. Yeah. Anyways, vamos a hacerlo acá. Pay attention. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3648. 06. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. El mismo. Esta es la respuesta. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay. Okay. Great. Ahí estamos. Entonces dice, oh, Nicole is my roommate. ¿Qué es roommate? Compañera de habitación. Compañera de cuarto. Compañera de cuarto, ¿verdad? Así que ya saben, cuando escuchen el roommate es porque es la compañera de cuarto, ¿ok? Compañera o compañera. Entonces dice, is my roommate. Entonces, como viven en el mismo lugar, por eso tienen el mismo número, ¿ok? ¿Y por qué, Jennifer? Tenemos que escuchar que al inicio le pregunta, ok, Jennifer, ¿sí? Entonces está hablando Jennifer con Michael, ¿ok? Veamos si lo tenemos correcto. Por eso también acuérdense que el our, ¿qué era our? Nosotros. Casi. ¿Nuestro o nuestra? Nuestro. Ok, nuestra, nuestros, nuestras y nuestra. Cualquiera de los cuatro significa lo mismo. Our roommate, nuestra compañera. Si digo our roommates, ¿qué digo ahí? Teacher. Yes, Kevin. Please repeat the our slowly. Okay. Our es nuestro o nuestra. Y plural también, nuestros o nuestras. Las cuatro significan lo mismo. ¿Cómo podría decir our roommate? Ahí hablo uno singular. Nuestro o nuestra compañera. Ok. Si digo nuestros compañeros, ¿cuál sería la diferencia, Kevin? ¿Our? ¿Siempre lo mismo?
¿Cómo creen que se dice compañeros? En muchos casos, chicos, solo se les agrega la S para los plurales. Our roommates. Simplemente sería la S, ¿verdad? Nuestros compañeros o nuestras compañeras. ¿Ok? ¿Estamos? Thank you. My pleasure, ¿ok? Entonces, nuestro puede ser, como les digo, nuestro o nuestra, o también nuestros o nuestras. ¿Alguna otra duda, chicos? Ah, otra cosa que el O, como la letra O, también es el cero, ¿ok? Por eso es que aquí dice 201. Ayer se me olvidó mencionarles eso, pero el cero también se dice O, aparte de zero, ¿ok? ¿Cómo se dice zero también de otra forma? La letra O, muy bien. Ahí estamos. Veamos si tenemos correcto. No me lo da correcto, ¿saben por qué? Porque le puse, hola, hello. Dígame. ¿Puede escribir cómo se escribe cero en la otra forma, por favor? Yes, simplemente es O. Aquí ya se me olvidó, chicos. ¿Cuál era? Bueno, a mí no me salió bien porque yo le puse, esos espacios. Veamos si ahora sí, miren, ya se lo escribo, permítanme. Vale, los demás me van a salir que los tengo malos, pero si no les pongo espacio va a estar bien, ¿sí? Ok, pero los demás estamos 100% seguros que eso es lo correcto. Permítame, voy a confirmar el spelling. Zero, les voy a zero in English. De hecho, acá estaba. Acá estaba, miren. Está en la conversación anterior. Ajá. De los ¿Qué quiere, papi? ¿Qué quiere de golosina? Vamos a ver. Zero, acá está. O, B, H, O. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's just start by going over numbers from 1 to 10. Porque, ¿verdad? Let's listen and repeat. O, ahí estaba. O, 1, 2. O. Perdón que, pero se escribe así. ¿Pudieron verlo? Ahí se los escribí. Yes, ya lo vi. Ya lo vieron. Vamos a ver, vamos a ponerlo de nuevo. ¿Ve? Acá está. ¿Ok? ¿Estamos? Igual ahí se los escribí en el chat. Nice. Then, hoy sí con el tema de hoy, chicos. This and that, ¿ok? ¿Cuándo ocupo? ¿Qué significa entonces this? Y el otro, these. ¿Este o? Estos. Exacto. ¿Puede ser este o esta? ¿Sí? O estos sí. O estas. O esta. ¿Sí? Exactamente. Ya ahí en inglés no hay una distinción entre géneros, ¿ok? Pero en algunos nombres sí van a escuchar, ¿verdad? Que así como se dice Prince, como Prince Roy, es un príncipe. ¿Cómo se dice princesa? A ver, ¿quién sabe? Princess. Muy bien. Hay nombres irregulares, princess. ¿Verdad? Que cambian. Uh-huh. Prince, princess, ¿ok? Pero en general, los plurales se distinguen por una S. Aunque en muchos casos, para, digamos, estos adjetivos que son demostrativos, this and these, ¿ok? Princess. Princess, exactly. Ahí estamos hablando de solo una. This is a princess. Esta es una princesa. ¿Cómo dirían? Estas son princesas. Teacher. Hello, Faris. No está presentando la...
Sigo presentando esta. Ok, ajá. Ya vieron este vocabulario, ¿verdad? Yes. All right, vamos a ver si lo pueden decir así sin escucharlo, ¿ok? What is in your bag? Vamos a practicar eso, ¿ok? What is in your bag? Repeat, what's in your bag? Come on. What's in your bag? What's in your bag? What's in your bag? All right. So, what is this? Notebook. A notebook, como un cuaderno, pero aquí dice como que fuera una agenda. Entonces puede decir an address book. An address book. An address book. Okay. An address book. The other one. This is airbrush. Hairbrush, okay? Hairbrush. Dígame, this is, okay? This is or these are, okay? Vamos. This is a hair. No es hair. This is hairbrush. Brush. All right. Acuérdense, esos videos ya los pueden escuchar para que se recuerden una vez más. This is a wallet. Bien. Wallet. ¿Y diría aquí this is a sunglass? No. ¿Cómo diría? These. Aquí dice o these is o are. Porque estamos hablando en plural. Sunglasses. Sunglasses. What is this? Player. A camera. This is a camera, okay? What is this? Oh, no, perdón. No, what is this? Perdón. That is the YouTube player. Jennifer, le voy a poner solo un momentito Kay. El mute, okay? Kay? No sé si Kay. Se dice key si fuera una. Pero key. What are these, guys? These are keys. Muy bien. Miren. Keys. Key. Keys. Key. All right. Una. And these are keys. Llaves. Okay. What is this? This is a cell phone. Yes. Digamos que usted los está señalando por su propia cuenta. Okay. Y el último. All right. What is this? This is, puede decir it is o puede decir this. ¿Estamos? This is a CD player. This is o it is a CD player. Ok. It is a CD player. Correct. Vaya. Basically, what's in your bag? Ahora el 2.2 es como les decía, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de this? And these, uno es singular, el otro es plural. Yo sé que este video lo van a ver, así que no vamos a hablar, pues, de este video ahorita. Pero, ok, veamos, guys. What are these? Observen las siguientes imágenes y formule la pregunta. What are these? ¿Tenemos el ejemplo? What are these? Ajá, the answer is... Acá estamos viendo their keys, ok, ellas o esas son llaves, ok, okay. O sea que there are keys, llaves. Le voy a presentar una vez más la whiteboard. Me avisan porque que cuando no estoy si no estoy presentando. Ahora sí estoy presentando la pantalla, ¿ok? Bien. Ok, very good. Entonces, el this, en lugar de decir this, ¿por cuál sujeto o pronombre personal estoy sustituyendo? It is. Muy bien, it. Si digo this, ¿cuál sería el sujeto o pronombre personal? There. Muy bien. There o solo they, ¿verdad?
they, y obviamente si le pongo ellas o esas cosas, esos son, ellos son, esas son, acordémonos que estamos hablando del plural de, aparte de this, ¿de cuál otro puedo estar hablando? Acordémonos que el they es el plural de tres sujetos. ¿Cuáles eran los otros dos? He. Muy bien. ¿Y otro más? Is. Ajá. She, perdón. She. For she. He. Muy bien. Y yo. Aquí estoy hablando del verbo to be. ¿Sí? This is o she is. Cuando estoy hablando de cuando presento a alguien, muy, muy común se dice así. No lo tomen a mal cuando dice, this is Vilma. Incluso cuando estamos en el teléfono y estamos hablando en inglés, estamos presentándonos con alguien, también se dice, this is Vilma. ¿Ok? Como esta es Vilma, pero así se presenta uno. ¿Ok? En lugar de decir, she is Vilma. ¿Ok? También estamos hablando que this lo podemos ocupar para sustituir she, para sustituir it, y para él. Sí. Sí, muy bien. ¿Y cuál es el plural de estos tres? They. They, ok. Entonces ya no decimos they is, sino que decimos they are. They are. Aquí está la forma contractada, ok. Que sería así. They are. Pronunciación acá, vamos a ver. Pronunciation. They are. They are. They are. La pronunciación. They are. They are. Ok. There, okay? There. Okay? There. Very good, guys. Ahora dejo de compartir y vuelvo a presentar la pantallita. Okay. Vamos con el number two. What is this? El number two. This is a CD player. It is a CD player. ¿Todos de acuerdo? Everybody agrees? It is a CD player. Yes. It is a CD player. All right. Vamos a ver. Number two. Number three. What is this, guys? Number three. Number three. Ah, oh, no. Perdón. Is this? No, porque estoy hablando de cuántas cosas ven ahí. Two. Two. ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta? Are these? ¿Primera o segunda? Segunda. The second, muy bien. Vamos con number four. What's this? Number four. It's a watch. El number four es watch. Ajá. Voy a hacer quizás un poquito más pequeña la pantalla para que lo alcancen a ver. It's a watch, ¿ok? Watch. Y number five. ¿Cuál creen que iría aquí? Aquí no hay opción múltiple. Ajá. Vamos. Es una pregunta. Sunglasses. No, number five. Cell phone, miren. Cell phone. It is a cell phone. It is a cell phone, pero ya está. Are these, pero no soy más de uno. Solo es uno. Miren, acá la misma pregunta en la misma respuesta. Muy bien. What is this? This or that? Si es un reloj, si es un teléfono, solo un teléfono. This. Ahorita solo estamos viendo this and this. Este. Esta. O estos o estas. Ok, is this. Muy bien. Number six, what is, vamos a ver, ¿cómo pregunta aquí? What are these? ¿Qué son estos? Los glasses son sunglasses. All right, muy bien, veamos la respuesta. ¿Cuánto tuvimos? Y tuvimos el 25, miren, ya tienen las respuestas para que no se me pierdan, ¿ok? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Tómenle captura de pantalla si quieren para que vayan adelantando si no han hecho el ejercicio. ¿Ok? De la 2 a la 6, ahí están las respuestas. ¿Ok? Captura de pantalla. ¿Ready? ¿Are you ready? ¿Ya están listos? To continue. Yes. Ok. Yes.
Muy bien, ese es un pequeño ejercicio. Vamos con la siguiente parte. Roberto tiene una pregunta. Gracias. Thank you very much, Leslie. What is your question, Roberto? Perdón que había movido un poquito la pantalla y no los puedo ver a todos a veces porque es un grupo grande. Jami, se podía retrasar para tomar la captura. ¿Quiere que le tomemos captura ahorita? Igual, chicos, si ustedes toman permítame, si ustedes toman la captura de pantalla, pueden compartirla, supongo yo. Creo que se puede compartir también ahí en el grupo, ¿verdad? Lo importante es que, vamos, acá está, miren. ¿Puede verlo? Can you see? Yes, thank you. Ok. Captura. Ready. Hoy sí. Ok, ahí está. Las respuestas. ¿Puedo mover la pantalla ya? Yes. Can I move on? Continuamos. Ok, good job. Dice Robert. Ok. Ok. Ya vimos lo del verbo to be también en preguntas, ¿sí? Y cómo responder. Yo sé que me adelanté porque ya habíamos visto la forma afirmativa. Así que, si no tienen dudas con esto, mañana igual vamos a tener un poco más de tiempo para practicar el verbo to be. ¿Ok? Veamos qué nos falta. 2.4. La sección 2 básicamente era, la primera era de hablar. ¿Qué se me hizo? Ups. Era básicamente de preguntar, ¿verdad? What is this? Y básicamente hablar sobre vocabulario que nosotros tenemos en la mochila generalmente, ¿ok? What is in your package? ¿Ok? Or backpack. Vamos a ver. I don't know what happened. What happened? ¿Qué hice? Bueno, básicamente vamos por la parte 2.5. Okay. Y ahí van a ver, miren chicos, si se fijan a donde yo me metí, ahí van a ir viendo también su avance, ¿verdad? Vamos a volver a poner la pantalla. No sé si tienen alguna duda, ya que pues tenemos 2 minutitos, mañana vamos a practicar más. Ok, si se fijan, 1.5 era... Ay, no vamos por el 1.5, eso ya lo vimos. Spelling, lesson, 1.8. Vamos por la número 2. ¿Ok? Acá. Una pregunta. Dígame, Daniel. Tell me. Es con respecto a... Me mandaron un mensaje al WhatsApp donde decía que teníamos que llenar la primera y la segunda parte de la unidad hasta el viernes teníamos. No sé si es correcta la información. Sí. Sí, por eso es que... Mañana terminamos la segunda parte y ahí tienen el viernes para completar las demás. Si se fijan la de ayer, pues terminamos parte 1, ¿ok? Ahora comenzamos la parte 2, ya digamos, respondimos algunos ejercicios. ¿Qué es lo que hay en su mochila? Eso es lo primero y básicamente solo era aprender ese vocabulario. Siguiente. Okay. Estábamos hablando del uso del this y del these, ¿verdad? Ya lo vimos, ¿ok? Ya practicamos, ya respondimos, aquí están las reglas. Y entonces lo que nos queda es, por ejemplo, acá, que estamos hablando de preguntas y respuestas. Yo comencé porque es lo que teníamos más, digamos, fresquecito. Porque ayer estuvimos viendo las preguntas con el verbo ser o las
afirmaciones, ¿verdad? Con el verbo ser o estar. Y obviamente en este caso les estuve explicando las formas en preguntas. Así que eso es lo que vean este video, ¿ok? Y están, vamos a estar hablando de this is. Entonces, o this este video are. Complementario. This es para plural y el otro es para singular, ¿verdad? Uno es this, el otro es this. ¿Se fija? This, todos, vamos a ver. This. 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 Y this. Ahí, super. Abre más sus labios, ¿verdad? Sonríe más. This. ¿Ok? No se confunda. ¿Y cuál es la digamos, la forma mágica de saber de que estoy hablando de this is o these are? ¿Cuál es la diferencia? This. El is y el... Are. Muy bien, si es this, ¿cuál es el verbo? Ajá. Is. Si digo this, más larguito. Es are. Are, ¿verdad? Si se fijan, podría ser que se confundan con el this y el this, porque se pronuncian bien similar, pero el is y el are es el que le va a dar básicamente las respuestas. Así que nos quedamos con esta parte, mañana las contestamos porque ya es hora, ¿verdad? Mañana no se pierden la clase, simplemente son 4. Si ustedes están 100% seguros, háganlo así. Y si no, ¿verdad? Mañana pues lo contestamos entre todos. Y teacher. Si se fijan, no hay mucho. Yes, teacher, tell me, Daniel. Y después nos quedan las preposiciones nada más. ¿Sí? Dígame. Una consulta, la lista de asistencia la pasó al principio, pregunto. Fíjese que la lista de asistencia queda grabada con las personas que ingresan, sí. Así que no se preocupe, pero si usted ingresa, aunque sea un poquito tarde, lo malo es que a veces tal vez se puede perder parte de la clase, algún material importante o discusión importante, pero cuando usted ingresa automáticamente está la asistencia, ¿verdad? Ok, y si se fijan, hasta ahí llega, ¿ve? Mañana terminamos esto y para la próxima semana ya tenemos el 2.3. Así que vamos a tener suficiente tiempo. Vayan ustedes viendo, o si gustan, lo pueden hacer en el cuadernito. Estas. Y si tienen dudas, pues mañana lo contestamos, ¿verdad? Ok. Ok, ¿alguna otra duda antes de dejarlos ir a descansar? Solo una pregunta. En las conversaciones, digamos que cuando vemos los audios y nosotros tenemos que crear una conversación, ¿cómo saber si hemos escrito bien en el inglés las conversaciones? O no sé si nos... Sí, lo que usted quiere saber es si está escribiendo correctamente. Exactamente. Mire, lo ideal, porque ahí veo que ahí sí no corrige nada, o sea, es como una conversación entre nosotros mismos, pero es más que todo como un chat, una discusión que ustedes tienen. Yo sé que al inicio, pues, acuérdense, lo importante también es aprender a escuchar, ¿verdad? Hablarlo, y si lo pueden escribir, perfecto. Yo sé que no lo vamos a escribir perfectamente, si se fijan. Hay palabritas que a veces uno se queda como que hasta en español, ¿verdad? Y esto con Z o con S. Entonces, es normal que nos vamos a equivocar, pero si se fijan, eso no es parte de la evaluación. Si usted quisiera saber cómo deletrear correctamente, yo les voy a poner, esta es la página que a mí me gusta bastante, incluso, si se fijan, se llama Word Reference, es un diccionario, que pueden tenerlo también en como una aplicación, la pueden bajar en Play Store, ¿okay? Yo que ocupo Android, y supongo que también está para los iPhones, ¿verdad? Pero la pueden bajar y ahí la andan en su teléfono. Si ustedes quieren saber cómo se dice carta. Letter. Ajá, entonces, pero ¿cómo es letter, verdad? Ah, es con doble T. Ahí es que yo eso es lo que haría. ¿Ok?
y se puede escuchar también el eso es lo más bonito. Miren, digo letter, pues le doy aquí letter y me dice incluso que está en inglés español. Puedo buscar la definición si lo quiero solo en inglés, qué significa, así como en español, ¿verdad? Carta es un escrito que se le envía al fulanito, o sea, si yo quisiera hacer eso también. Y acá está letter, hasta incluso cómo se escribe, ¿sí? Cómo se dice en inglés americano, que es el que más hablamos nosotros acá en el país, o inglés UK, the United Kingdom, o sea, inglés británico. Miren. Letter, letter, letter. Letter. Oigan, letter, letter. Así hablan los británicos. Ok, así que si ustedes quieren, así lo pueden también escuchar. Y ahí está también como la lectura, ¿verdad? De cómo podríamos leerlo. Los dejo, chicos, porque ya les quité 5 minutos de su tiempo. Y bueno, también yo sé que algunos no han cenado porque acaban de venir de trabajar. Les agradezco mucho que se hayan conectado y los espero mañana para que terminemos todos los ejercicios y que para el viernes ya ustedes tengan todos los ejercicios contestados y que tengan el 100 si es posible, porque, ¿verdad? Aquí lo estamos haciendo. No se pierdan la clase para que no salgan con menos del 100, ¿ok? Ese es el ideal. Con 80 pasamos, pero ¿qué prefieren? ¿80 o 100? 100. Exacto. Bueno, pues chicos, pasen feliz noche y bendiciones, ¿ok? Nos vemos mañana. Feliz noche. Bye. Bye, bye. Good night. Bye. Bye.